Bueno, vamos con la segunda pareja muy interesante, que fue Shirley y Sebastián. Creo que fue un cuarto rojo diferente, ah, divertido, ah, ah. donde creo que por primera vez, no sé, no Shirley, ¿no? quiero empezar Después contigo. Estabas relajada, te sentí relajada <laughs> a lo mejor en comparación de otros cuartos rojos que estás un poco tensa. Me divertí, de hecho, él me preguntó ayer qué música me gustaba y eso, y a mí me encanta mucho la salsa. Entonces la cita fue con salsa, y de hecho tenemos mucha química, o sea, la pasé súper bien en realidad. Como que después de tiempo hemos estado nuevamente cerca, por decirlo así, ¿no? Bien cerca. ¿Crees que se te había olvidado que.? Al final, la finalidad del cuarto rojo y todo también es pasarla bien y relajarse y conocer a alguien. Y, y ya, que fluya. Como lo dijimos hace un rato, bueno, ayer yo sigo con hace un rato. <laughs> Hay no, silencios no. cómodos y silencios incómodos. Yo con wow. él tengo silencios cómodos. O sea, siempre la paso bien con él. Muy bien. Sebastián. Un para para, mí, para mí fue, fue, fue muy lindo realmente, o sea, como que ella se sintiera bien, que lo disfrutara, que se relajara. O sea, no pensé en este. Todo el tiempo las preguntas en no simplemente como disfrutarlo. Algo diferente. Es la primera vez que, que Sebastián no se baja mucho. de la escalera <laughs> sin el porte de Casanova se bajó feliz, alegre, sin alardear. Y la segunda observación que es mi roomie. es la primera vez en dos semanas que somos roomies que veo que los ojos le brillan así. Buen tipo, Traes buen tí, semblante, güey. Te veo muy contento y me, güey, me alegría por ti, güey. Si es que te lo mereces, te lo mereces. Fue un mereces. momento, fue un momento muy chévere, O sea, la idea era compartirlo y como desconectarse un poco a pesar de, o sea, que fuera <laughs> íntimo entre comillas, pero, pero fue chimba. De eso me hablabas ¿no? Sí, güey. De eso te yo, Oye, Jorge, no, no, sé si es el look, no sé si es el look acá de actor, pero te ves muy serio. No, uh -huh. Es el look español. Estoy, o español. No es neutral. No yo creo que llegó el momento de no decirte ningún apodo, sino que llamarte como el señor Alejandro. Jay Alejandro, te veo serio. Eh, ¿Qué está pasando por tu cabeza? Porque todavía habías expresado pues su interés por Shirley pues mira sí evidentemente sí me gusta Shirley pero me estoy tomando un espacio personal eh, por motivos que no voy a compartir ahora mismo este y nada ella tiene las puertas libres de hacer lo que ella quiera este pero yo sigo aquí y para lo que quiera hablar y lo que necesite pues estoy aquí puede contar conmigo para eso